Era la primera luna llena del año bisiesto lunar y el romance estaba en el aire. ¿Usas mi anillo? ¿Mi chaqueta deportiva? ¿Mi collar antipulgas? Excepto Jaulín. No caigas en la trampa de tengo que conseguir un novio. ¿Por qué? ¿Porque soy muy joven? ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, Rob! ¡Wow! Le estás ladrando al árbol equivocado, hermanita. Él te cuidaba de cachorra. ¡Bienvenidos al Día Deportivo de Luna Llena de Monster High! ¡Lo que en, anoten! ¡Que nunca no derroten! ¡Arriba el equipo! En serio, me gusta Lothar, pero no sé si él me ve de esa forma. ¿Entiendes de qué hablo? Ah, sí. ¡La tengo! ¡La tengo! En tus sueños, viejo. Es él, Romulus. ¿Cómo hago que se fije en mí? Haz las cosas que a él le gusta hacer. ¡Oye! ¡Esas ramas son para la fogata! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Esa no! ¡No! ¡Detente! ¡Au! ¿Te sientes bien? Adelante, inténtalo. ¡Tip, tip! ¡Au! Si no se da cuenta de lo colmillífica que eres, él se lo pierde. Gracias, Lothar. Eres un gran amigo. Sí. Amigo. El romance puede ser muy confuso a veces. Por cada monstruo que no se fija en ti, hay alguien detrás de ti en quien no te fijas. Y detrás de ellos. Date prisa, Goulia. He visto construir pirámides más rápido de lo que tú pedaleas. Sí. ¡Goulia! Wow. Linda motoneta. ¿Motoneta, Goulia? ¡Toraley la robó! ¡Toraley! ¡Este es territorio zombie! ¿Robé? No, yo solo quería lavarla para ella. Procura llegar a los rincones más recónditos. Este es mi cepillo de dientes. ¡Ew! ¡Qué asco! Bien, bailarinas, las audiciones inician en 5 minutos. Prepárense para impresionarme. Invisibili, ten cuidado al barrer. Lo siento. ¡Hola a todas! Hola, opereta. Lindo vestuario. Gracias, nena. El tuyo también. Vas a bailar con estilo. ¡Lo sé! Hoy se van a tener que esforzar. Me siento muy segura de mis posibilidades. En tus sueños, opereta, estoy lista para esto. Solo hay una coreografía estelar, la mía. ¡Qué tierna! Basta, amigas. No sean así. Sí, todos tienen oportunidad. Incluso podría ser yo. Nena, no es mi intención ser grosera, pero tus pies están hechos de piedra. Podrías audicionar para jefa de escena. Bailarinas, posiciones. Y 5, 6, 7, 8. Ay, nena, necesito espacio para brillar aquí. ¡Oh!
Eso fue adecuado. Prepárense para los solos de la segunda ronda. Laguna, tú primero. Lo siento. No estés triste, Rochelle. Jaulín Lobo. Ellas tienen razón. Mis pies están hechos de piedra. Pero eres buena bailarina. Pero la estelar debe saltar, rodar, girar en el aire. Yo no puedo hacer ninguna de esas cosas. ¿Opereta? Tal vez sí puedes hacer eso. Ánimo, tengo una idea. La última bailarina, Rochelle. No sé si pueda ver esto. Solo espero que no se humille demasiado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Desafías la gravedad! ¡Ah, Rochelle! ¡Tienes el papel! ¡Ah, oh, Invisibili! ¡Gracias! Fue un placer. ¿Pero qué? ¿Cómo hizo eso? ¡Ni idea! ¿A dónde van, monstruos? Cada año el Escuadrón del Miedo trabaja gratis en la cafetería. Las ganancias van a una gran beneficencia infantil. Yo tengo el récord de más fondos ganados. Hasta este día. Por favor. Ay, ya empezó. Esto llevará la cuenta del dinero que recaudemos. Hay que llegar aquí para superar el año pasado. Pero hay que llegar aquí para romper el récord de Néfera. ¡Oh! ¡Nuestros primeros clientes! Quiero un fango chino de vainilla sin azúcar. A mí dame un monstruoso expreso triple con chispas de chocolate, chocolate blanco extra y más chispas, por favor. Ya casi alcanzamos el total del año anterior. El récord de Néfera va a ser historia antigua. Creo que tu récord necesitará vendajes, Néfera. Lo dudo. A esto le llamo el amuleto de mala suerte de Cleo. ¡Guarda, está! ¡Oh! ¡Néfera! ¡Ah! Supongo que no rompimos el récord de Néfera. De hecho, debemos mucho dinero por los daños. ¡Hablando de fracasos épicos! Se acabó. Pero no se rendirán, ¿o sí? Para romper su récord hay que atender a casi 500 clientes en una hora. Ni siquiera conozco a 500 monstruos. ¿Entre todas? ¡Sí! ¡105! ¡Tu orden está lista! ¡106! ¡109! ¡Les prohíbo que entren! ¡Alto! ¡Oigan, amigas! ¡Rebasamos el año anterior! ¡Sí! ¡Nuestra beneficencia estará encantada! ¡Qué lujo! Ay, creo que resultó ser tu amuleto de mala suerte. ¡Bien! Para la clase de hoy, admiren esta maravilla de perfección científica. ¡Qué pedazo de basura! Están deleitando sus ojos con un artefacto de asombroso poder. Una máquina tan estupenda y asombrosa que... Señor Haga, la oficina. Un dragón ha iniciado un incendio. ¡Bien! Vuelvo en 5 minutos exactamente. Si alguien toca el artefacto... ¡Toda la clase estará castigada! ¡Un artefacto tan poderoso y asombroso! ¡Ja! Es como un cachorro. Quiere olfatearlo todo. ¡Kit, nos vas a meter en problemas! ¡Tranquila! ¡Ni siquiera funciona! ¿Cómo iba yo a saber que funcionaba? El señor Hack regresará en 4 minutos y cuando nos vea así, se enojará. Debe haber un botón de revertir en la máquina. Está muy lejos para saltar. ¿Cómo cruzamos? Yo me encargo. ¡Se los dije! ¡Estoy que ardo, amigos! ¡Humo! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Queda 1 minuto! Sea buen perrito y ayuda a exprimir. ¡Muy bien, Abby! Vengan, ok. Lo único que hay que hacer es tirar de la palanca y seremos libres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Esto es ridículo! ¡Una idea! 1, 2, 3. ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Todos ustedes quedan castigados! ¿Por qué? Oigan, ¿quién me dijo? ¿Qué? ¡Yo no fui!
Esta noche va a ser una noche épica para ti, Goulia. Tu primer beso. Eso es lo que Dios dijo que Slow Mo le dijo. Que intentaría besarte en nuestra cita doble. La clave es no apresurarlo. Gracias. Solo sé tú y nada saldrá mal. ¡El valioso ídolo de mi padre! ¡Debimos liberar una maldición que nos cambió de cuerpo! ¡Ay, no! ¡Los chicos están aquí! Abre. ¡Pasen! ¡Con confianza! No dejaremos que Slow Mo te bese. ¡A mí! ¿Cleo? ¡Ya voy! Tendremos que resolverlo al vuelo. ¿Qué pedirán ustedes? Creo que te va a dar un resfriado. ¿Qué tal un té caliente? ¿Goulia? ¡Humido! ¿Qué? ¡Humido! Ah, descafeinado. Abre mi bolso. Ve si hay algo que revierta hechizos. No me importa lo tontos que creas que son, Goulia. ¿Qué? Oye, hermano, ¿en serio le gustas? Las besaremos al mismo tiempo, así no será tan incómodo. Sé lo mucho que significaba tu primer beso, Goulia. Tendrá que ser otra noche. ¡Soy yo! El beso debió revertirlo, Goulia. Cleo... La máquina es muy ruidosa, y lenta, y ruidosa. ¿Por qué no te consigues una Itaúd? Me gusta mi vieja máquina de escribir, es eficiente. Sí, pero no puedes descargar juegos gratis como este. Me pregunto por qué Draculaura no se presentó a clase. Sí, espero que esté bien. La vi por última vez en el patio de la escuela. Se veía algo preocupada. ¿Qué están haciendo? ¿Faltaste a clase por un juego? Voy a apagar esta cosa. Oigan, hay una especie de bruja acercándose a mí. Solo arrójale una botella de poción. Mira, te enseño. Draculaura y tu hermana parecen estar en un pequeño problema. ¿Claude? ¡Ay, no! Las tres llevan jugando una eternidad. ¿Qué esperas, Frankie? Únete. Sí, debes probar, Frankie. Podrán recoger sus aparatos en la oficina de Buena Sangre más tarde. ¡Oh! ¡Qué apariencia tan interesante tiene este juego! ¡Mira! ¡Nuevo récord! Lo más importante en el experimento de Emmerich es jamás dejar que el propano alcance más de 480 grados. ¿Goulia? Necesito tu ayuda. De verdad, lo siento, pero tenemos que detener esta epidemia. ¿Estás transmitiendo un virus a todos los demás aparatos? ¡Espléndido! No tengo idea de qué significa, pero espero que funcione. Acabó el juego, supongo. ¡Oigan, miren! Tengo una gran aplicación nueva. Es aún mejor que Criaturas Furiosas. ¿No? Perfecto, qué bien te ves. Laguna, prepárate para la cita de tu vida. ¿Oh? Hola, mamá. Hola, papá. Voy a ir a una cita con Laguna. Ya sé que es una criatura marina. Ya sé lo que todos dicen sobre ellos. Laguna no es de esa manera, es maravillosa. Ella es diferente. Siempre dicen que las criaturas marinas son monstruos malos y despreciables. Laguna es el ser más tierno y sensible que he conocido. Pobres cositas verdes. Nuestros corazones no laten igual. En nuestras venas no corre la misma sangre verde.
Dicen que las criaturas marinas son desleales y traicioneras, pero Laguna es la amiga más fiel, sincera y protectora que cualquiera haya tenido. Lo intenté con tanto esfuerzo. Eso es lo que te afecta. No te presiones. Sé natural, sé tú misma. Y lo vas a lograr. Sí. Goulia es impresionante, ¿no? No eres demasiado tonto para Goulia. Pues voy a solucionar eso. Si tú vas, yo voy a ir contigo. Trabajando juntas, vencimos nuestros miedos y les hicimos un favor. ¿Qué? ¿Aún se aferran a esos viejos y absurdos prejuicios? Se equivocan en esto. No voy a dejar de salir con ella. Así que ambos van a tener que aceptar eso. ¡Ups! se me olvidaba algo. ¡Listo! ¡Adiós! ¡Volveré temprano! Es el día con menos noticias en la historia de Monster High. Si no hay una exclusiva, pronto de verdad voy a... ¡Oh! ¡Vivir! Debe haber algún chisme jugoso flotando por la escuela. Papá, ¿qué tal? No te creo. ¡Huelo una exclusiva! ¿Tienes boletos para ver a Justin Bestia? ¡Podrá llevar a su mejor amiga! Cuando elija quién llevar, revelará a su mejor amiga. Frankie va a llevarme al concierto de Justin Bestia. ¿A ti? ¡Claro que sí! ¿No vas a ponerte el uniforme? Pues claro, estaba por hacerlo. ¡Eso es! ¡Así se habla! ¿Por qué charlar si puedes gritar? Solo estaba siendo amable. Soy su mejor amiga. ¡Draculaura! ¡Sácame de aquí! Oh, por favor. ¿Se verá mal si uso audífonos en el concierto? ¿Tú? ¿A quién llamaste toro? ¿Es el jardín de monstruos infantes? No. Entonces, ¿por qué te portas tan infantil? ¿Qué diría tu hermana Minnie de tu comportamiento? ¡No vas a decirle verdad! Deja en paz a Jackson. Gracias. Solo estaba siendo Frankie. ¿Tú eres la mejor amiga de Frankie? Ajá. Goulia, de seguro le gustas. Te acaba de invitar a almorzar con él y sus zombies. No seas tímida. Yo iré contigo. Frankie te apoyará. ¿Adivinen quién irá al concierto con Frankie? ¿Qué? Es mejor ir a aclararlo. Yo soy tu mejor amiga. Oigan, no voy a llevar a mi mejor amiga al concierto. Llevaré a mis mejores amigos. ¡Iremos todos! Yo sabía que podía contar contigo. ¿Y por qué el blog de Spectra decía que solo podrías llevar a una? Esa es una buena pregunta. Con la prisa por dar una noticia jugosa, es posible que pueda haber omitido un par de hechos clave. Será mejor que desaparezca como fantasma. Adiós.